començar a fer classes de batucada arreu del mercat medieval, en idea que ells poguessin sortir en el mercat medieval. No vol dir que no puguin sortir altres actuacions puntuals, però si era per mercat medieval. La batucada el que m'ho fa és que despertes poble a les 10 i mitja del matí, altres anys ho poden més prestat, però encara les paradetes no estaven com muntades, sabó que enguany ho han fet un poc més tardat, i és a les 10 i mitja. Sempre comences des del castell i ara faran dues voltes per tot el mercat, s'aturaran a les places i pintura tocaran de més una hora i mitja, dues. A nosaltres el que veiem molt agrada tot d'aquesta fira. Vull dir, molt agrada que ve gent de fora, que coneix el poble, pintura hi ha gent, nosaltres estem a 80 quilòmetres de Palma, hi ha gent que sol no ens coneix i crec que queda bastant sorprès quan ve aquí, no només per mercat, sinó per el castell i per tot l'entorn de Catapera. Per allà on van passant els músics van animant la festa, perquè si no hi ha música no hi ha festa. Animen les parades i crec que la gent s'atura més aquí on hi ha la música. Això antigament, com que en fèiem sempre, de dia i de nit, a la vetllada, i els nostres pares i germans els dies que plouien també en fèiem, perquè era el guany del poble. I els vespres, en Sivent, principalment, ens reuníem molt de veïnats, si era que hi havia 20, doncs 20, si era que hi havia 30, 30. Quan havien sopat, m'on anaven tots amb la senyeta de la feina i m'on anàvem a la vetlleria i fèiem feina, fins que apagaven el llum. A les 10 i mitja feien una senya, i ja plegàvem i m'on anàvem, perquè si no, ja mos trobàvem a les fosques. I ara, que encara no se fa, doncs mos reunim, i són totes nosaltres i altres joves, i fèiem un vespre de setmana a la vetlleria. I aquest xiringuito se diu l'amic de la llata, els amics de la llata, i mos reunim tots i fèiem feina. El primer any que he tingut, quan va néixer dins, doncs, ara ho farem per passar gelor. Jo m'enginyo i això, i faig de jardiner, i va venir aquesta idea de fer un carret d'oastre. Ho vaig agafar de cap i el vaig fer en dos dies, no? Faré d'hora cada dia, d'hora baixa de Canostra. Aquesta escenària la va fer ma mare ja per dormir ella a Canostra de petit, la va fer així de llata, ja la van agafar la forma per acoplar-li de dins. Sí, va ben contenta d'ell. Joan hi té 13 mesos. De petit sempre m'he fet cas i m'he fet quatre coses, però he posat motors així, que no, de pedal, però no m'he dedico res d'això. No. Supongo que sumim moltes vegades. Diola. Diós. Nosaltres teníem un puesto aquí dalt de medieval, van tenir 3 anys. També així de can i teníem ferrilles, i m'ho va anar molt bé, però enguany no l'hem fet. 3 parelles, uns argentins i dos parelles d'aquí, i va anar bé. Sí, hi ve molta gent per tot i està molt bé. Es passa molt bé aquest dia. Una vez estábamos nada, de feria, llevábamos otro producto y veíamos que en todos los lugares donde comíamos siempre nos daban patatas fritas. Con cualquier cosa te ponían patatas fritas. Digo, bueno, vamos a montar una de patatas fritas, pero en aceite de oliva. Para hacerle que juntar la patata gallega, que es muy buena, que también por nuestros países hay mucho gallego, y aprovechar el aceite de oliva, que es otro producto importante aquí de España. Entonces, bueno, así nació la patata de oliva. Primero con uno empezamos, y cortando a mano. Después ya poco a poco, pelando a mano, cortando a mano.
Y poco a poco fuimos avanzando, ya llevamos 4 años aquí con los mercados. Normalmente todo España y a veces Portugal. Yo soy argentino. Paraguay. Paraguay. Esos son de Paraguay. Y realmente donde empezamos a trabajar antes era donde nos conocimos. Era una empresa constructora. Hoy día uno ve todo enlatado, ve todo en bolsa. Nadie sabe. Hay chicos que piensan que el tomate sale en lata. Hay gente que entonces, bueno, el poder verlo, el palparlo, el sentirlo es... Si mira si se siente el calor también. Entonces siempre llama un poco más la atención a la gente. Siempre estamos lejos de casa. Cada fin de semana en una parte distinta de España. Y lo positivo es que conocemos, además de poder recorrer toda España, podemos ver todas las culturas, que hay tantas sociedades distintas dentro de España. Probamos otras patatas, pero la gallega es la mejor, porque tiene más fuerte y no se desarma tanto. Hay otra patata a veces, hay otros tipos de patatas que no son tan buenas. Tenemos ahí un poquito de todo. Y además la patata gallega es más grande, entonces para cortar es más cómoda. Y ahora probamos con el Twister este, que es el nuevo. Este es de este año, que es un tornado. ¿Un tornado? Muchas gracias. Si quieres más, me dicen. Pues en uno de esos viajes por Alemania dando vueltas, he visto el tornado y dije, mira, algo más que imitar. Entonces empezamos este año a hacer. Ya llevamos muchos años queriendo hacerlo, pero no sabíamos justamente cómo consistía el corte, hasta que dimos con la máquina. La máquina de hecho es casero, es mi hermano quien lo hizo. Consiste en rodamiento y la cuchilla lo que hace es el corte de la patata. Y como ven, los palillos ya hace que se estire eso. ¿Qué es el tornado o el cucurucho? Que es el producto base de todo el alimento. Yo creo que... Entonces, básicamente es muy conocido tanto en la comida, para justamente para picar, para salir con los compañeros. ¿Qué apetece? Patata. Que va con los amigos de fiesta y sale después de tomar. ¿Qué quieres? Patata, ¿no? Entonces, es algo base que prácticamente todo el mundo quiere. Es un alimento que todo el mundo conoce, no necesitamos hablar en otro idioma, cuando ya la patata habla de por sí solo. 3 euritos, gracias. ¿Qué más? Esto es como un coral en piedra, tallado en piedra. Y bueno, un poco inventando por las cosas que tenemos por aquí, ¿no? En el mar, ¿no? Estoy improvisando. Entonces, pues poniendo, colocando aquí una majita, aquí otra, una concha, una estrella. Y vamos a hacer como si fueran unas vasijas para que parezcan unas ruinas ahí en el fondo del mar, que le ha crecido el coral encima. Estoy imaginando aquí que hay una vasija rota. Vamos a recortarla, hacerla como un bombo. Luego la vaciaremos por dentro y quedará un vacío ahí que le quitará peso y quedará bonito. Yo llevo toda la vida desde que he nacido. Yo, el típico niño que pinta muy bien desde pequeño y toda la gente le dice que es un artista y con eso me he quedado. Digo, pues artista me tocará ser. Entonces... Yo llevo desde el año 89 trabajando la piedra.
Entré en un taller, como aprendí, en un taller de escultura. Lo único que necesitas para saber esculpir es el dibujo. Una vez que sabes dibujar, ya te viene todo, ¿no? Ya empiezas a ver un enfoque visual de las cosas, ¿no? Tengo el taller en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Era un tallercito de campo, en la huerta, nada de un gran negocio, sino estando en casa, haciendo las cosas tranquilamente. Me han avisado para venir, me han invitado y aquí estamos. Ya hace años que tenía ganas de venir por aquí, vamos. Siempre lo había oído, ¿no? El mercado de Cas de Pera o diferentes mercados que se hacen en Mallorca, pues. Y la verdad es que es una suerte que tener este trabajo, ¿no? Bona gent de Cap de Pere! Escoltau aquest joglar! Escoltau-lo així contar! La història vertadera! Diu una opció que espera... Que tot lo vulgueu tastar. De temps immemorial, les herbes de Camp Planetes... Les canonades fan notes... De tot el buc corporal. I són un bon cordial per a gàrgoles estretes. Són herbes antiespasmòdiques... I també germinatives. Tonifiquen ses genives si se prenen en dosis mòdiques. I són un puntet narcòtiques. En dosis no tan lleugeres. Els nervis solen calmar. I també el dolor premenstrual. Són herbes estomacals. Molt bones per rebaixar la sang. I expulsar les ventositats com cal. De totes les paradetes dins del mercat medieval són la més original. Si sou persones condretes, les herbes de Camp Planetes mai per mai vos faran mal. Diu, amic, si estàs deprimit o en els baixos tens fluixera, no fugis de Cap de Pere sense tastar aquest gelat, que està fet amb herbes de primavera. Un gelat! Un euro! Dos gelats! Dos euros! I tres gelats? Tres euros! Aquest gelat és únic, exclusiu i només se pot tastar dos dies del mercat. No trobareu a tota Mallorca un gelat de licor d'herbes. El primer any que va sortir al mercat medieval, vèrem que aquí tothom tenia que contribuir. I nosaltres som una colla d'amics i vam decidir, pues, amén, què feim? Vam dir, ja que mos reuníem, feim herbes. I sóc la madona de les herbes, en Antònia. I vam dir, feim herbes i els posam a la venda i és una forma de contribuir en el mercat. I tanmateix nosaltres no ho feim ni per guanyar dos bes ni per reclutar, ho feim per divertir-nos i si podem contribuir i ajudar a qualcú de qualque manera, pues, benvingut sigui. Està fet en seu gran mestre reposter, Toni Navarro. Nosaltres teníem una paradeta en el castell d'herbes, de licor d'herbes, amb finalitats solidàries, i ell me'l va proposar fer aquest gelat per fer una mica de cachondeo, per poder passejar i tenir també una mica de producte original a dins del mercat. I tota la recaudació que feim va destinada a ONGs amb finalitats solidàries, a Guatemala, Madagascar, Pous, escoles... Si voleu tastar el millor gelat del món, és aquest. Ni a dins ni a fora del mercat trobareu un gelat tan encertat. I això ho deim en pla modest. Aquesta cosa que te l'han... Anem a marxar. Un euro. O més barat un euro. No. Barat un euro. I a més, et solidat. Tota la recaudació va a finalitat solidària. Ai, un gelat bo. Ai, que sí, eh? Són d'herbes? Són de Menorca, és de fan molt bons, però aquest sobte que són millors. Doncs si voleu veure herbes, a dalt en el castell, tenim la paradeta d'herbes. Anem a fer una i de bona, són poc portes, però bona. Són fetes nostres. El gelat està compost d'aquelles herbes. Aquelles? Sí. Amb aquests dos retrats no vaig abaixar del castell. Nosaltres deim, ni viagra ni punyetes. És de Camp Planetes. Ara, un gelat, un euro. Vinga. Miraculosa mistura. Miraculosa mistura. Conté una mica de ruda, l'herba sana coneguda. Llentrisca, pi i per ventura, també hi trobareu quissura, un clau d'olor, ratxitura.
Nosaltres som de l'Atlètic Escolar de Bàsquet, que és el club d'aquí, del municipi de Capdepera. Som un grup de papàs, mamàs i aficionats en el bàsquet que fa ja 30 anys que treballem en el club, la majoria. Vull dir que som des que començàrem i encara estan per aquí. I, bueno, quan va sorgir l'assumpte del mercat medieval, l'Ajuntament ens va donar l'oportunitat a les entitats socials i sense ànim de lucre de muntar paradetes per tal d'ajudar una mica l'economia del club. I bueno, s'ha anat fent com una bolla, perquè això va començar com una cosa petita i ara realment pues, hem adquirit una fama, sobretot a dins del castell, perquè hi ha poques paradetes de menjar. I és l'ocasió que arriba la gent i bueno, se troba amb una carn molt ben feta. Tenim un papà que és sud-americà que és el que du tota la moguda de la carn. Si no arriba aquí, posa-la, sinó que ja du un fons anterior. Mos fa un bon pot de chimichurri, que és una cosa especial de parellada per Sud-amèrica, preciós. I nosaltres hi afegim el tramponet, que és típic d'aquí de Mallorca. És un tros de carn, és de porc, i és aquesta. Ara, perdoneu, però és que hem de fer bocadillos. La part del coll, sense sos, se fan teades d'un centímetre més o manco i se posen a dins un pa redó, que és pa, no és pa de burguesa, i se li posa chimichurri i es trempó. I, bueno, i és un bocadillo excepcional, vull dir, se desfà la carn a dins la boca. Vale, marxant d'un bocadillo. Sí, un bocadillo. Vinga, posa la carne. Uno más de carne. També fan. Un momentito, ¿vale? Sí, vale. Vale, dos. La gent respon molt bé. Primer perquè el castell és visita obligada per tothom que arriba, tant de gent del poble com la gent forània. És a dir, està clar que la volteta pel castell la fan. I després que la fama dels bocadillos dels entrepans, molta gent li diu les hamburgueses. Les hamburgueses de carn. Dic que quedaven menjar les altres hamburgueses. S'ha recorregut tot el mercat i mos consta que puja moltíssima de gent aposta per menjar, no? El secret de fer un bon bocadillo que se te fa dins la boca després de pujar al castell és la feina prèvia, és a dir, el verd du una feina de preparació, d'estar dins el forn a una temperatura molt baixa i després donar-li el darrer cop en el carbó directament i a la boca. No hi ha més. Hola. Molt bé. Pots anar? No, això és per picar només. S'està passant de carn, o ben bocata o ben en palangana. Bones, bones. Aconsellables. Què? Què vols posar? Una tapetada? Una tapa completa! Una tapeta completa! Mira, aquí teniu, veus? Porcaboques. Això són 3, 4, 5. Gràcies. Vinga. Des del Marratxí, com sabien que venien a la fira medieval, i hem hagut un poc també per animar un poc la gent, perquè som espontànios, diem, hem fet un poc de bulla, hem disfressat una mica per fer un poc d'ambient i fer un poc de bauxa per tothom. Presto la batalla! Vinga, en guàrdia! En guàrdia! Visca, a Capdepera! Visca, a Capdepera! Som germans, és una demostració de lo que farem en els insurgentes sarracenos. Vinga! Vinga! Lluita! Vinga! Vinga! Ei! 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 És igual, sangre! Victòria! Ei! Ei, diapazona! I mira, per fer un poc això mateix, de cachondeo i nosaltres mateixos. L'any passat ja van venir, ha hagut de venir mercenarios. Ens ha contratat Lady Rosalinda, que té una casa aquí per fins de setmanes. Per aquí teníem el cavaller. El cabrón se va, que aquell d'allà. Allò és cavaller. Vinga,
S'enrotllant. Tenim a les zones. Però molta gent m'ho demanava. I vosaltres cobrau per això o feu batalles. Dutxant perquè volem. Perquè volem una Mallorca... llibres. Bueno, tot la Mallorca m'agrada. Tot la Mallorca. Si em veig allà, doncs també, si s'ha de fer, se fa. Bueno, i aquí pega bastant. El castell... Hi ha mil·ladis molt guapes. Hi ha molt d'ocella, sí. I tant per una Mallorca lliure. I si hem de defensar el poble, se defensa. I ja està. Si és que ell se va. M'has de comptar fort, em surt un mango. Nosaltres fèiem suc de taronja, després també granissat i aigua de València. Que l'aigua de València hi posam un poquet de suc de taronja mateix, un poquet de cava, un poquet de gin i un poquet de vodka. I res, ara avui l'aigua de València encara no, però hi ves així que va ser com a fan triomfar. Va anar molt bé, la cosa. I després també tenim magdalenes, fetes nostres també, de taronja, i unes galletes també, fetes de taronja. La taronja ve de la Pobla, que teníem excedent de taronja i res, va sortir un poc cirea i res. Van dir, tirant per en banda amb cirea i aquí estem, complint. La veritat que hi va ser curiós perquè els dematí venien estrangers, com a... que amics o altres amics els havia dit allà i venien com a, de boca en boca, ha estat com a la millor propaganda. En un mercat medieval, clar, s'han de complir qüestions estètiques, com a mercat medieval d'un temps. I la màquina exprimidora la tenim a darrere, perquè un temps no hi havia màquines, i res, ho feien a darrere i ho traïm. Van començar ahir que el tesor era com a... havien de pagar un euro i era com un depòsit que després els tornàvem a ser euro quan ens anàvem al tesor. Però en el final, a mitjan dia, van dir, mira, que s'ho quedin i serà com un record i així, que s'ho no duen tot ja el suc i el tesor. Què tal? Las llaves son para abrir las puertas de la salud, del amor, del trabajo, del estudio. ¿Y eso hay que llevarlo colgado, no? No, esas son pulseritas, tengo aquí colgantes y hay pulseras. O se pueden atar al llavero o al bolso, donde tú quieras. Y tienes que buscar un amuleto nuevo para que te proteja. Eso te gusta. Esta y esta lo mismo, ¿no? Sí, es igual. Tengo estas que las puedes usar, estas que tienen esto más largo, las puedes usar de tobillera, de pulsera o de tobillera. Ah, bueno, ¿qué vale? ¿5 euros? Sí. ¿Pulseras que te quitan el mal, tío? Esta me llevo. Okay. Muy bien. Dame que te doy una bolsita, cariño. Muchas gracias. Hola, dígame. ¿Una para el móvil? ¿Cuál le gusta? A ver, ¿cuál te gusta? Sí, en azul, el ojo, este. ¿Este? Sí. Va, muy bonito. Toma, cariño. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. El dragón. Puedes mirar aquí, cariño. Aquí tiene muchos modelos. Sí. Ese es este que está allí. Mira. Pueden mirar, ¿eh? Hay muchos modelos para montar y a partir de 6 años ya se pueden montar las maquetas. 13, 15, 20, 50 y 50 te hacen 100. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Adiós, hasta luego. Quin vols costar un? Què val una? Un euro i mig, 50. Molt bé, doncs, me'n poses una. Has de menjar una galeta... Què val?
la regalam, és per ajudar a passar les herbes. Totes estan fetes igual, duen tres parts de dolç i una part de sec. Tu t'has de veure que són molt bones. Boníssimes. Són boníssimes. Tothom ho diu. Crec que ja t'estem bé a l'altre. Sí, també la feina altra, sí, sí, sí. Que, repetiré. Si em vols una botella, també les venem per amb botelles. Ara més tard, idò, quan t'hagi de ballar, ja vendré cinc cartes. Si vas a fer una volta, pensa tornar a saturar i te'n guardarem una botella. Molt bé, gràcies. A tu. Aquesta és una parada molt senzilla, com veus. Oferim herbes mallorquines de tota la vida, les herbes tradicionals, només que no són unes herbes comercials, sinó unes herbes fetes nostres. És a dir, és un producte que nosaltres elaboram d'un any per l'altre. Ara, una vegada que vaig al mercat, farem les de l'any que ve. Aquestes tenen un any exactament. Les herbes, tradicionalment, duen anís sec i anís dolç. Així s'han fet sempre. La proporció, ja és a gust de cadascú per a nosaltres, sempre les feim en la mateixa proporció, de manera que sempre tinguin el mateix gust d'un any per l'altre. Duen tres parts d'anís dolç i una part d'anís sec. I després hi ficam fins a 21 classes d'herbes distintes pròpies d'aquesta època de l'any. Ponoi, ruda, herba sana, romaní, herba lluïssa, camamil·la i moltes altres, d'un grans de cafè, clovell de llimona, clovell de taronja, etc. També tenim unes galetes que també feien nosaltres, unes galetes artesanes que duen panses, que duen dàtils, i, en fi, una recepta ancestral també, i de manera que pugui menjar una galeta i beure el suc i no caigui tan aplomat a dins la panxa. Aquesta paradeta no és única, però és una de tantes que n'hi ha en el mercat, que és una parada solidària, és a dir, la recaptació no és a benefici propi, sinó que tots els guanys se destinen a distintes organitzacions no governamentals, és a dir, a distintes ONGs, tant de Mallorca com de fora de Mallorca. I tots els que hi fem feina, que som més de 30 persones, tots són voluntaris, com a dir, ningú s'endú res. Aquí tenim un dels grans veterans, una parella encantadora, que són en Llorenç Ballester i en Joana Colom, són un matrimoni, que ara fem el torn de migdia, i mos anem tornant, de manera que tampoc no hagin d'estar tot el dia aquí. Ja dic, som 30 que hi fem feina en aquesta cosa. Nosaltres som aquí des del segon any del mercat medieval, enguany fa 13 anys, i nosaltres fa 12 anys que tenim paradeta aquí muntada, i des del primer any vàrem decidir explicar un poc què són les nostres herbes i les seves virtuts. Evidentment, moltes lligerades, es tracta de vendre el producte, i si llegiu Sauca, arribareu a la conclusió que serveixen per qualsevol tipus de malaltia i per qualsevol cosa que el cos necessiti. Realment no sé molt segur que sigui així. Somos de Lugo, tenemos una pulpería, hacemos pulpa a la gallega, la con cocido al vino, tenemos pan costilla, chorizo rojo, chorizo criollo, panceta, tablas de embutido, cochinillo, vino albariño, vino ribeiro, todo productos gallegos de la tierra. Recorremos toda España, cada semana en un mercado, en una feria distinta, todo por la península, por las islas. ¡Al pulpito rico! Todo de Galicia, los productos, el pulpo, la con, todo viene de allá, todo lo traemos nosotros para acá. Todo fresco, todo bueno, todo de Lugo. Cada semana estamos en una parte. Estuvimos hace una semana en Palma, en la Plaza de la Facina, en un mercado marinero. Lo traemos todo en camiones, frigorífico y tal. Lo montamos nosotros y preparamos el mercado. Hay que cocerlo bien, con agua a hervir,
Y después el tacto, el truco del cogerlo con el gancho y cogerlo del tacto, el punto. Y un buen reposo. Tenemos días libres, depende. Suele ser el fin de semana nuestro, suelen ser los martes y los miércoles. Vamos a casa también. Vamos a casa, disfrutas donde coge, depende. Si te gusta, pues está muy bien. Yo me gusta más estar aquí que estar en casa. Pulpito, está muy rico, señora. Está muy rico el pulpo, ¿eh? Aprovechen que está recién hechito. La patata que acompaña al pulpo. Hace toda una pinta buenísima, buenísima. Hola, buenas. Buen día. Dígame. Una rebanada de aquella de pan con chorizo y otra con panceta de esa que había. Una de chorizo y otra de panceta. Sí. ¿Algo de pulpo quiere, algo de lacón? Pulpo, después sí que tenemos más. Vale. Una tosta de panceta, una tosta de chorizo. Pasen por aquí. ¿Algo de pulpo, algo de lacón, algo de chorizo, algo de costilla? Una de pulpo. ¿Cómo cuál? ¿Así, así? ¡Pulpo para tres! Tiene el pulpito, choricito criollo y la pancetita. Venim de Serenllaça i hem vingut a veure la fira medieval, que mai havíem vingut. Bueno, i aprofitam un poc per fer una picadeta. I estan sornits, que van d'arribar. I res, molt bé, em trobo molt guapo. Son tostas de pan de Galicia, pan gallego. Que hacemos de jamón, de chorizo criollo, de chorizo rojo o panceta. Aquí lo llamamos eso, lo llamamos panboli, pero que nosotros en Galicia lo llamamos tostas, que lo asamos aquí en la parrilla, donde hacemos cochinillos, costilla de cerdo y damos parrilladas de carne. Cuando venimos para la isla nos lo envían en un frigorífico y todo el producto viene de Galicia, o sea, tanto la carne como el pulpo o el lacón, que es el plato nuestro de estrella. Esto es una parrilla que es artesanal, no la hace un herrero. Y después se monta, fácil de acero inoxidable. Y llegamos a las 8:30 de la mañana, echamos carbón vegetal de Cáceres, que es de encina, y se empieza a asar. Y estamos todo el día asando. El carbón es vegetal porque no echa humo, echa muy poco humo y por eso lo ponemos. Es un carbón de encina que hacen los extremeños, las carboneras, de las pocas carboneras que quedan. La isla bien, siempre nos han tratado fabulosamente, muy bien. Y la verdad es que no está tan bien casi en todos los sitios, porque es una vida muy dura. De hoy estamos aquí, la semana que viene nos vamos a Madrid, después Barcelona, Bilbao, Santander, todos los fines de semana tenemos eventos. Estoy haciendo como una anjana, una duendecilla de esta de los bosques, de la mitología de los bosques. Y bueno, pues lo que hago es transformar la materia con un tronco de madera, sin utilizar la luz eléctrica, ningún tipo de herramienta eléctrica, pues como se ha trabajado siempre hace miles de años, con el mismo sistema, porque entonces ya se utilizaban gubias, con formas, hierros con formas, incluso más que ahora, porque entonces se las fabricaban a medida que las necesitaban para hacer los trabajos que después.
Estos son todos son oficios que hemos heredado, que nos pertenecen y que de alguna forma pues está bien, había que reivindicar un poquito el que no mueran, ¿no? El que sigan, que la gente los sigue viendo, la gente le encanta cuando están viendo algo que habría que explicarles y decirles que ahora ya, por desgracia, pues ya estos trabajos ya no se hacen así, porque ahora hay unas máquinas de control numérico y tal, que son unas máquinas tan perfectas que te lo hacen, te sacan una foto, te la escanean. Todo eso está haciendo, pues por supuesto, el que estos oficios pues de alguna manera desaparezcan. Entonces, este tipo de eventos es una oportunidad y es de las poquitas oportunidades que tenemos para poder hacer este tipo de demostraciones. Soy de Madrid, he estado años viviendo en Ibiza, he estado también hace años estuve aquí al lado, en Cala Rayada. Como no necesito luz eléctrica para montar mi fábrica, entonces puedo hacerlo, tengo más libertad de moverme, ¿no? Esto también es importante para nuestra cultura y que lo aprendan los chavales, que esto lo que pasa es que no gasta pilas, que no caduca, que no sale un modelo al año siguiente mejor. Estos modelos que usamos pues son muy, no cambian con el tiempo y valen para toda la vida. O sea que con muy poquito dinero te haces unas herramientas y la madera, pues madera por ahí tirada en los árboles, la naturaleza nos la da por todos los lados. Entonces no tienes gastos prácticamente. Y yo aconsejo, animo a que lo hagáis. Hem vingut de Palma, de Sant Ferriol, i hem vingut a la Fira Medieval de Catapera, i bueno, fa ja 7 anys que venim. El primer any que vam venir, ella era petita, venia amb el cotxet encara, i bueno, me va agradar moltíssim, i vam decidir que seria una tradició de família, que passant el que passés, mirarien de venir cada any. I bueno, hem vingut ja avui de matí, ens hem estat passejant tot el matí, vam comprar xocolata, el xocolata d'aquí, que és artesà, i bueno, també el compren cada any perquè m'agrada molt. Després hem comprat també aquest collars, que duen el nom de les nines, ens ho acaben de fer ara mateix. És una cosa també que es fa artesana, que tot el que més m'agrada d'aquesta fira, sobretot el que és artesà. M'agrada molt pujar en el castell, és una cosa que pujar en el castell és una cosa molt divertida, a ells les agrada molt, i veure el paisatge allà dalt, veure la gent, veure les actuacions. Res, ara tornarem a fer una passejadeta, tornarem a voltar cap a les places de baix, a veure un poc de xiringuita, a veure si comprar qualque cosa més, encara. I bé, després ja m'anirem cap a casa a fer poc de deures. Que canche tiene mala leche hoy, ¿eh? Pues a beso. Más lechuga, tomate, cebolla, mixto me ha dicho, ¿no? Sí. La carne, otra más de carne, otra clase, el pollo, la ternera y el pollo, se dobla, se hace así y listo. Que aproveche. Y ahora uno de falafel. Va la salsita, es el típico de Siria. Esto garbanzos y habas trituladas, sésamo, perejil, cilantro. ¿Lo tenemos ya todo, jefe? Sí, señor. Aquí se puede comer el kebab lo típico pakistaní y el turco. Y aquí también se puede comer el falafel. Aquí tenemos también la especialidad del pincho moruno, el pincho turco, o sea, el pincho árabe, el auténtico pincho. Se adoba por la noche, se corta, esto todo fresco lo que tenemos aquí. La domamos, lo cortamos por la tarde y la domamos por la noche con aceite de oliva, perejil, cilantro, pimentón. O sea que esto lo mejor que hay. Tenemos la especie de mi país, que es una especie que se llama Ras el Hanout, que lleva 7 especias en una bolsa, ¿sabes? O sea que va a las especias, con una especie que hacemos una cucharada o dos, ya se hace para todos. Que es una especie muy buena, muy buena. Aquí lo encontramos poca, la carnicería musulmana es muy poca. De mi país, sí, de Alger. Lo traemos productos de allá de mi país. O sea que tenemos la mejor salsa,
al mejor pincho y al mejor kebab, no os quejáis, venir aquí. Para 22 años que estoy así en Valencia, en Gandía. Y esta faena lo tengo ya para 10 años. 10 años que estoy frente a esta faena. En toda España, Portugal, Italia, en toda, casi toda Europa ya. Y muchas gracias. Gracias. Vale. Ahora me hace falta. ¿Qué hace falta? Un pincho como este, de plato y solo. Y un plato. Plato sí. Y otro pincho completo. Completo. Pincho hecho va con todo a la brasa. El que va a la brasa va todo a la brasa. O sea que al pan a la brasa, al pincho a la brasa, todo a la brasa. Un pincho, un plato. ¿Estás cansada, África? ¿Eh? No, ella no está cansada, su mamá sí, pero... No, estoy venint d'Hortà, he vingut aquí 6 fira de Mercat Medieval de Catepera, venim cada any perquè m'ho agrada molt i... Hem hagut de passar dins la nina i apujant els cavalls, que li agraden molt. I bueno, ja d'aquí una estoneta m'ho anem perquè estem des de les 11 i ja estem un poc cansades i bueno, ja està bé de costar tant també, que estem en crisi i no pot ser tant, eh?